Un terrible descubrimiento realizó un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Sonora. Así lo documentó el portal informativo Expreso, el cual informó que las mujeres buscadoras localizaron una fosa clandestina donde se encontraban los restos de una persona aún con brasas encendidas y esposado, hecho que confirmaba que el lugar se trataba de un punto más de exterminio, en la costa de Hermosillo. Primero, no supieron a dónde habían llegado, pero después notaron que en el lugar había comida reciente y construcciones, como si fuera un punto de vigilancia con varios hoyos abiertos. Las mujeres buscadoras llamaron al número de emergencias para solicitar apoyo. Llegaron los expertos y confirmaron que dentro de la fosa se había consumido al menos un humano, aún quedaba evidencia de ello. Comenzaron a sacar los restos, cernieron cada centímetro cúbico de tierra y lograron rescatar restos de huesos humanos que se quedaban en la malla con casquillos percutidos de diferentes calibres. Eran tantos, que se hicieron incontables. En los alrededores localizaron bats ensangrentados, un árbol con huellas de que constantemente colgaban algo y lo golpeaban. Pasaban las horas y el primer respondiente no llegaba. Al final arribó una patrulla de la policía municipal que al ver la escena se quedó inmóvil y manifestó no ser de su competencia y no poder quedarse en el lugar. Después llegaron elementos estatales y al final ministeriales que les dieron la misma respuesta a las mujeres: la zona no podía quedarse resguardada y mucho menos por ellos, informó el portal informativo. Tales palabras hicieron pensar mal a las buscadoras, pues nunca una autoridad había negado a llegar a algún punto de hallazgo y realizar su trabajo. Finalmente la Guardia Nacional se hizo cargo del lugar, y a regañadientes los policías se quedaron resguardando la zona, pues ese punto supone más fosas clandestinas de acuerdo a la experiencia de las buscadoras. El medio no informó qué colectivo realizó el macabro hallazgo. La tarde de este miércoles 6 de enero, se realizó el primer día de la mega búsqueda por los desaparecidos en Sonora. Desde las 8 horas iniciaron labores los grupos Todos Somos Eric Carrillo, Unidos por Nuestros Desaparecidos de Baja California y Madres Buscadoras de Sonora. El primer hallazgo de esta alianza de personas con familiares desaparecidos ocurrió en las proximidades del Panteón de un área conocida como Siete Cerros, rumbo a la costa de Hermosillo. Ceci Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, informó que las búsquedas se realizarán del 6 al 10 de enero en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Guaymas y Nogales. Las Madres Buscadoras de Sonora, agrupadas desde mayo del 2019, hasta el último día del 2020, habían localizado 251 cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas. En lo que va del año han hecho el hallazgo de 4 cuerpos y restos humanos en diversos municipios del estado. El pasado mes de octubre, el Congreso local declaró al estado de Sonora en emergencia humanitaria por el incremento de víctimas de desaparición forzada, sobre todo de mujeres jóvenes. De 2019 a la fecha, las madres de las víctimas han creado al menos 7 colectivos para buscar a sus seres queridos enterrados en el desierto. En Sonora se han reportado miles de personas desaparecidas. A través de las páginas de Facebook se han contabilizado al menos 2.300 fichas de búsqueda. Sin embargo, no hay una cifra exacta, incluso la Fiscalía Estatal no tiene el reporte completo debido a que no todas han sido denunciadas formalmente. En los 2 años recientes se han formado al menos 7 colectivos llamados Madres Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Paz en Hermosillo, Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras Buscadoras de Cajeme, Guerreras Buscadoras de Guaymas y Buscadoras en Vida de Huatabampo. El subsecretario de Derechos Humanos y Población Alejandro Encinas Rodríguez informó que Sonora figura entre las 8 entidades de México con más fosas clandestinas descubiertas en el presente sexenio. Expuso a Puerto Peñasco y Cajeme entre los 10 municipios con más entierros y cuerpos exhumados del país. Aunado a esto, en el estado de Sonora ha habido un incremento en el número de homicidios. Esta violencia en la entidad se debe a los fuertes enfrentamientos entre los distintos grupos del crimen organizado en la entidad. De acuerdo con el periodista Ricardo Rafael, el pleito entre Caro Quintero y los hijos del Chapo Guzmán son la razón del incremento en la violencia que estamos viendo en el estado de Sonora. Sin embargo, el periodista Héctor de Mauleón destaca que la pugna por el control del estado es entre más grupos criminales. Los Salazar, que operan para el cártel de Sinaloa.
los Chapos Trinis, asociados al cártel de los Beltrán Leiva, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero, y también la organización conocida como La Línea, brazo armado del nuevo cártel de Juárez. Esta disputa, con la complicidad del poder político y de distintos cuerpos de seguridad, es por un corredor que atraviesa el estado y que incluye las minas, los puertos, la venta ilegal de hidrocarburos, el trasiego de droga, el narcomenudeo, la extorsión a agricultores y el tráfico de personas, entre otras actividades. Caro Quintero, el cártel de los Beltrán Leiva, La Línea y el cártel Jalisco Nueva Generación han establecido alianzas para arrebatar el territorio a los Salazar y otras células criminales del cártel de Sinaloa que encabezan los hijos del Chapo Guzmán.